más en el amor. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esa triste canción de amor, a esta triste canción de amor. Dioses les enseñaron a pecar y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor. Na, 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 na. Presentación de Andrés. Sí, señor. Venga, paisano. Bien hecho. ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo pueden creer. No lo pueden creer. No, ya te vi que no lo puedes creer. Vamos a escuchar a los críticos. Vamos a empezar con Lola Cortés. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Llega la final así rockero. ¡Te ves espectacular! ¡Te ves espectacular! ¡Ah! ¡Ah! O sea, se ve muy bien. ¿Todo bien? Ay, calma, calma, calma. O sea, no quiero que vayan a pasar. Ay, se les maestro ahí, Gabito, pégale en la espalda, denle como los niños. Sí, así sí, tienen totalmente, tos. Totalmente. Tiene viejo. ¡Detra! ¡Este es increíble! ¡Cuidado! ¡La silla! Perdón, digo, Andrés. ¡Wow! ¡Ya! ¡Wow! Nunca la había visto así a Lolita Cortés. Como acetato viejo rayado así de... Hasta se vistió para la ocasión. ¡Me vestí para ti! No, están tal para cual, están tal para cual. Sí, no, qué barbaridad. Bueno, si quiere, ahorita ya regresamos con ustedes, Lolita Cortés. Vamos con Ana Bárbara, por favor. Ya lo dije. No, ya estaba, lo dijo todo. Ya lo dijo todo, ¿qué más quieres que te diga si lo expresó así como ella es? Está increíble. Muy bien. Ahora, Andrés... la verdad es que pasaron 9 conciertos para llegar a tu onda. No sé si sea la tuya de corazón, de alma, porque a veces uno tiene que explorar. Yo en la primera disquera llegué con mariachi, luego otra con norteño y así hasta que llegué a lo mío. Entonces yo te veo aquí también, te veo bien forrado, encuerado, te ves muy bien. Y... muchas veces le tiramos a los maestros, al director y a todo, que porque no, que la canción eligieron muy bien, chicos, o quien sea la idea. Para él hicieron un match. Un buen match y felicidades, lo mejor para mí de todo lo que has hecho en toda la academia, en mi opinión. Sí, eso. ¡Sí! Muy bien. Súper. Quisiera agradecer al maestro Manny y a la maestra Guille, que estuvieron bien al tanto, maestro, al director Alexander Hacha también. Muchas gracias, me ayudó mucho todo lo que me dijeron, de verdad. ¡Órale! Muy bien, muy bien. Algo, escuchemos a Horacio Villalobos. Les voy a contar una intimidad. ¡Vámonos! ¡Ay, me gusta! ¡Vámonos! Soy gay. No, no es cierto. No, ya. Sí, ya sé. Se los quería decir. No, ahora otra. No. Ahora una nueva noticia. Ahora entiendo. Ya, ahorita. Ahora lo entendemos. Se los quiero decir orgullosamente. Bueno, gracias. No. La intimidad que les quiero contar es que me lo topé en maquillaje y me dijo, ¿para cuándo una buena crítica? Fue lo que me dijo. Oh. Y entonces le contesté, para cuando te la ganes. Claro. Qué poca. Y... este domingo te la ganaste sobradamente. ¡Yeah!
¡Eso, mero! ¡Eso, mero! ¡Súper! Y vi roqueando y lo vi muy sonriente también al maestro Arturo López Gavito. Bueno, viene. Es que sí, hay mucha emoción. Lo que pasa es que, como normalmente no hay tantas canciones que me prendan mucho en la Academia de Rock, pues pasó. Y tengo una relación muy, muy cercana con la familia Lora y particularmente con el maestro Alejandro Lora. Me parece el ícono más grande del rock en América Latina, y el Tri es el grupo mexicano más grande de rock que tiene este país, y pueden aplaudirle, claro que sí. Claro que sí. Bravo. Y el maestro Lora se autonombra el gritante del Tri, porque honestamente nunca ha sabido cantar, es la realidad. ¿Y sabes qué lograste, Andrés? Que por primera vez esta canción se escuchara cantada. Y la triste canción de amor, con la pasión, con lo que significa, con el corazón desbaratado, se pudo transmitir increíblemente. Ahora, hubo un recurso de producción que no me gustó, que fue la guitarra, que sé que no fue tu elección, que te la pusieron. Me sobró la guitarra muchísimo a mí, pero en cuanto a tu interpretación, como lo dijeron mis compañeros, la mejor que has hecho en lo que va del proyecto, enhorabuena. Muy bien. Eso es todo. Eso es todo. Muy bien. Felicidades. Quería decir tal que siempre estuve muy de acuerdo con la guitarra, porque soy músico y es algo que me gusta muchísimo. De hecho, sentía que me iba a apoyar mucho, pero pues si dice usted que en ese caso a lo mejor sobró. Pero pues, no la estabas tocando, no era de figuración. Sí, no, estaba tocando. Estaba haciendo las picadas, o sea, lo que quería era mostrar, es que también tú es músico. Tú tocas la guitarra. Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces sí. Mejor todavía, enhorabuena. Exacto. Mejor. Claro que sí. No lo sabía yo. Claro que sí. Sé que tu director está muy orgulloso y quiere decirte algo rápido. Venga. Querido Andrés, estoy muy orgulloso de ti. Todos estamos muy orgullosos de ti. Y además, por una cosa muy importante. Creo que para poder salir hoy como león, como saliste aquí a rugir, tenías que pasar por esos momentos de catarsis y esa liberación que tuviste de todo este tema que la gente ya conoce, de tu tema del control, de tu enfermedad, de todo. Entonces, celebro que esta academia no nada más ayuda a los artistas a crecer profesionalmente, sino personalmente, ¿no? Y que el éxito de un artista también va de la mano y va de... O sea, es... No se puede si no tiene un control y un conocimiento de él mismo y si no tiene una superación de él mismo también como persona. Entonces, nada, o sea, celebrar esto y que qué padre que pasen estas cosas en la academia, donde también los artistas como personas puedan llegar a sanar muchas heridas, ¿no? Justo, quisiera comentar rápidamente, les comenté a los maestros justo que me impresiona mucho cómo el tener cosas guardadas dentro se puede ver reflejado inclusive en la forma en que uno se para y se mueve. Entonces, muchísimas gracias por ayudarme en eso, de verdad que era algo que ni siquiera sabía que tenía dentro de mi mente. Me ha ayudado muchísimo, y a toda la gente rápidamente quiero decirle que tenga algún padecimiento, alguna enfermedad, que nada debe de ser impedimento para cumplir sus sueños, para trabajar por ellos, y muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Muy bien, paisano, estás con los mejores, paisano.